Cariño, ¿por qué no estás durmiendo? No podía dormir. Qué bueno que viniste, mi amor, mi niñita preciosa. ¿Qué pasó? ¿Qué tienen tus ojos? Mamá, tenemos que romper el compromiso. No quiero casarme. No podemos, eso es imposible. Luego de la promesa de tu abuelo, no podemos decir nada más. No me casaré con él luego de lo de Yaren, es mi prima. Eso no es problema tuyo. ¿A ti te gusta Miran? ¿Sientes algo por él?
calle. No tienes por qué sentir vergüenza. Estás hablando con tu madre. Soy tu confidente. Mamá, no puedo sentir nada por él. Yaren está en el medio. Ella nos maldeciría para siempre. Lo ama. Miran nos dijo desde un principio que quería la mano de Reiyan. Pero mi padre quiere darle a Yaren y que nadie se entere de nada. Yaren no es tu problema. Tu abuelo y tu padre no hubieran aceptado si no hubiese sido apropiado. No tienes por qué sentirte culpable. Vamos, ahora trata de dormir. Mañana será un nuevo y mejor día. Que tengas lindos sueños. Tú también, mamá. ¡Pasen! ¡Pasen! Señora Sultana, bienvenida. Gracias, querida. Bienvenida. Quisimos visitar a nuestros nuevos parientes. Me alegro mucho. Es muy amable de su parte. Bienvenida, suegra. Gracias, querida mía. Su hija es una muchacha muy bella. Felicitaciones, señora Cera. No me cansaré nunca de alabarla. Muchas gracias. No sé cómo agradecer su gentileza. Su hermosa hija se lo merece. Permítanme, yo las ayudo. Por favor, vamos adentro. Adelante, cuñada. Espero que todo esté bien con ustedes. Afortunadamente así es. Bienvenidas. Adiante. Por favor, pasen. No sonran con su presencia. Ven aquí, entra. ¿Te das cuenta, mamá? Mi prima se robó a mi prometido. Esos regalos también debieron ser míos. Yaren, tú no necesitas esas cosas, amor. Yo te puedo comprar cualquier cosa que me pidas. No entiendes nada, ¿verdad, mamá? Las cosas no son lo importante. Frente a mis ojos se robaron al hombre que yo amo. ¿Eso no te hace enojar ni un poco? Yaren, hija, hay muchas cosas que me hacen enojar, pero no puedo hacer nada al respecto. La hija del gran Mustafa ahora se deja dominar. Solías conseguir todo lo que quisieras. ¿Qué pasó? Veo que te has vuelto una mujer blanda. Yaren, si sigues comportándote tan inmaduramente, tu abuelo Nasuk te enviará con tu abuelo Mustafa, te lo advierto. Yo conozco a tu padre. Si tu abuelo lo decide, en mucho tiempo no podrás volver a vivir en esta mansión. No, no le será tan fácil deshacerse de mí. Mi prima me hizo daño y yo la destruiré. ¡Qué maravilla! Gracias, es muy hermoso. Dame eso. Tu cuñada Gunul se encargó del maquillaje, aunque dijo que Reiyan no lo necesita. Por eso escogió tonos muy suaves. Creo que a Reiyan no le gusta mi regalo. No, no es nada de eso. Me encantó. Gracias. Melike, muchacha, ¿por qué no nos traes café a todas? Sí, señora Cera. Reiyan, mientras preparan el café, ¿me podrías mostrar la mansión? Y podemos conversar un poco como cuñadas. Por supuesto. Sígueme. Aquí hay una hermosa vista. ¿Acostumbras a ser así de callada?
No, no siempre soy así. Entonces, debes estar molesta por algo. Fue lo primero que noté cuando te vi a los ojos. Creo que no estás muy contenta con el compromiso. Digo, una novia suele tener otra cara. Deberías estar en las nubes ahora. Pero estoy bien, no te preocupes. Gracias. Quiero que hablemos con franqueza. Pero no me malentiendas. Confía, puedes decirme lo que sea. Quedará entre tú y yo. Mira, si hay otro hombre en tu vida. No, juro que no hay nadie más, en serio. Tranquila, ahora somos como hermanas. Dime, ¿es que no quieres a Miran? ¿Ah? Reyyan, puedes confiar en mí de verdad. Mira, si no lo quieres, solo tienes que decirlo y romperemos el compromiso. Mira, nunca querría casarse con una chica que no lo quiere. Yo puedo hablar con él. Ahora te preguntaré por última vez. ¿Quieres esto o no lo quieres? No quiero esto. Pero no puedo romper el compromiso. Entonces, ¿quieres que Miran se vaya y diga que cambió de opinión, no? Claro, nadie debe casarse con alguien que no quiere. Me encargaré de hablar con él. ¿En serio? Ajá. Gracias, Gonul. ¿De verdad Reyyan dijo eso? ¿Por qué te sorprende tanto? Actúas como si estuvieran enamorados desde que eran unos niños. Esa no era mi idea. Bueno, la chica no te quiere, pero no puede romper el compromiso. Miran, la chica no te quiere. No sigas con esto, ¿sí? Todos terminaremos lastimados. Estás inventando todo esto, ¿verdad? ¿Eh? Quieres arruinar todo nuestro plan. De acuerdo. Pregúntale tú mismo y verás que no estoy mintiendo. Si lo oyes de su boca, lo creerás. La verdad es que no me importa en lo absoluto lo que ella piense. ¿No lo entiendes? De una u otra manera, ella lo arruinará todo. Quieraslo o no, habrá boda. ¿Está bien? Así que te recomiendo que te acostumbres a la idea. Y no hagas nada. Nunca más vuelvas a interferir con esto, Gonul. Hablo en serio. Vamos nosotras a ver, venga. Estas. ¿Dónde están?
así que no quieres casarte conmigo. No pierdas más el tiempo. No busques a nadie más. No tiene sentido hacerlo. Ahora somos tú y yo. ¿No podemos romper este muro entre los dos? Esta es la oportunidad. Estoy frente a ti. Dime, ¿por qué no me quieres como esposo? No eres confiable. No tengo clara tu elección. Le diste esperanza a Yaren, luego viniste por mí. Supongo que tienes a alguien más. Dejaste a mi padre sin alternativa. ¿Crees que los Sadoglu somos juguetes, señor Miran? ¿Que puede jugar con nosotros, ah? No nos tiene ningún respeto. No entiendo por qué no aprendes. Oye, amigo, hice un pedido en el restaurante. ¿Podrías ir por él? Te lo agradecería mucho. Pasaré por él más tarde, ¿sí? Yo nunca quise a Yaren como esposa. Desde el primer día he dicho el mismo nombre. Siempre fue tu nombre. Reyyan. ¿Me quieres a mí? A ti. Eso da lo mismo. Quizás Yaren lo malentendió, pero ese no es mi problema, ni el tuyo. Soy un hombre de palabra. Pero no confío en ti. Rey ya no ama a Miran. Reyyan no te quiere. Los escuché conversando. Termina este compromiso. No te ama, ella no te quiere. Les dirás a mi tío y a mi abuelo que no la quieres como esposa. ¿Está claro? Eso no pasará nunca. Si no hablas con ellos, yo me encargaré. Esto se acabó. Con Dios como testigo, lo haré. Y después, me encargaré de sacarte de este pueblo. Nunca más podrás regresar a Midyat. En vez de inventarte cosas y amenazarme, ¿por qué no se lo preguntas a ella? ¿A quién? ¿A Reyyan? Habla con ella. Ve y pregúntale si quiere casarse conmigo o no. No es necesario, los escuché. Ese tipo de decisiones no cambian de la noche a la mañana. ¿Quién te crees que eres, ah? ¿Quién te crees? Mañana ve a preguntarle y verás si cambió de opinión. Eso sí tienes las agallas. Me estás desafiando. Que así sea. Y cuando ella me diga que no, te irás de aquí para siempre. No cuentes con eso, no pierdas tu tiempo. Yo nunca quise a Yaren como esposa. Desde el primer día he dicho el mismo nombre. Siempre fue tu nombre, Reyyan.
¡Qué horror! Mis pies me están matando, Melike. Tranquila, ya casi llegamos. Yo le dije que Risa debía llevarnos a comprar. Como sea, le prepararé café mientras usted descansa y estará bien. Gran idea. Adelante. Este también. Rayan, sí, mamá, dime. ¿Qué te pasó, hija mía? No creas que no lo noté. Tenías una cara de ira y la cambiaste cuando veníamos de vuelta. Es verdad. ¿Qué pasó? Mamá, me encontré con Miran. ¿Dónde? No me digas que hablaron a solas en la calle. Si algún vecino los vio a solas. No había nadie. Pero me dijo algo que no sé si creer. ¿Qué te dijo? Que el único nombre que mencionó fue el mío. Que nunca había pedido a Yaren. Está empezando a llover, vamos. ¡Mamá! Tú lo sabías. Nos vamos a mojar, vamos adentro, ¿sí? ¡Mamá! ¿Por qué no me lo dijiste? De saberlo, no me hubiese sentido tan mal. No hubiera dicho que no quería casarme con él. ¿No lo hubieras hecho? Claro que no. Entonces, ¿sí quieres a Miran? No podía decirte que lo sabía porque tu abuelo nos lo prohibió. Me sentí horrible pensando que cambió de parecer. Y Yaren me gritaba que le había robado a Miran. Me sentía culpable. Pero ya sabes la verdad. No tienes por qué sentirte mal. Hija, ahora puedes sentir alivio. Señora, el café está listo. Entremos y tomemos el café juntas. No, yo iré a cambiarme y luego iré con ustedes, mamá. Era verdad. Miran me dijo la verdad. ¿Qué tengo que hacer para que me creas? Construye un columpio en el cielo. Un columpio en el cielo. Está bien, lo haré. ¿Qué pasó? Levántate, tengo buenas noticias. ¿A esta hora de la noche? Mensaje de tu novio. ¿Te refieres a Miran? Te espero en el portón principal. Si no sales ahora, entraré a buscarte. Melike, no puedo ir. Entonces vendrá por ti. No creo que se atreva. Él es muy valiente. Se enfrentó al gran señor Nasuh porque te quería a ti. Si quiere entrar, lo hará, créeme. Imposible. Oh, pero si lo atrapan en la mansión, entonces sí que estará en problemas. Pensarán que tú lo hiciste entrar a escondidas. Pero eso no sería verdad. Y para tu abuelo sería así. ¿Qué voy a hacer? ¿Reunirte con él? Ya pensaremos en algo para que puedas salir de aquí. No queda otra. Señor, lo lamento. Buenas noches.
Muchacho, espere. Dígame. Esto es suyo. Qué curioso. No me di cuenta cuando se me cayó. Qué raro. Muchas gracias, señor. Es una reliquia familiar. Era de mi abuelo. Lo llevo por su bendición. ¿Por qué necesita de su bendición? Para que su alma me proteja. Entonces, debe haberlo perdido antes que se la diera. Las almas de nuestra familia siempre nos protegen, hijo. No importa cuánto nos llegaron a conocer, siempre nos ven y nos cuidan. ¿Qué crees que estás haciendo, Miran? ¿Quieres que mi abuelo me mate la mitad de la noche? Acompáñame. No puedo ir a ninguna parte. Tengo todo listo para irnos. ¿Acaso te volviste loco? Mi abuelo me matará. Dime lo que me tengas que decir aquí. Ven. Suéltame. Miran, suéltame. ¿Qué estás haciendo? ¿Me vas a secuestrar? ¿Por qué siempre piensas que estoy tratando de secuestrarte? ¿O acaso quieres que haga eso? Ay, eres tan arrogante. Muy bien. En ese caso, los traeré a todos aquí abajo. ¡No! Vamos. Vamos. Querías un columpio en el cielo, así que conseguí uno para ti. ¿Estás loco? Lo dije por decir. Solo hice lo que me dijiste. ¿Ahora tienes el valor para columpiarte en el cielo?
Nosotros aquí. De todos modos, ya basta. Déjame ir. Sen bana yangın ol efendim, ben sana rüzgar. Tutuşsun gün yansın geceler, zamanımız. Sen bana geç geldin, ben sana erken. Tutuşsun gün yansın geceler, vaktimiz varken. Antes de que vengan a desayunar, sí, levántate, anda. Rápido, rápido. Esta niña. Bugün. Soyunsun gün, sarsın geceler,
Rayan, mira, esta noche hablaré con el abuelo. Resolveré todo este asunto. Yo sé que en realidad no quieres casarte con Miran. Yo me encargaré de deshacernos de él. No, no digas nada. ¿Por qué? Ah, entiendo. Le temes al abuelo. No te preocupes por él. Nadie te culpará. Porque yo te salvaré. No, no quiero que hables con nadie, primo Asad. No digas nada, ¿de acuerdo? Rayan, lo sé. Sé que no amas a ese hombre. Que no quieres casarte con él. Estás equivocado, primo. Sí quiero casarme con él. No comprendo. Lo quiero. ¿Es tu última palabra? Así es. Condenado a esperar. ¿Qué estás haciendo, amigo? Oye. Quédate así. ¿Qué estás haciendo? Es que casi nunca te veo sonreír, amigo. No estaba sonriendo. Esa chica me envió un mensaje, es todo. ¿Esa chica? ¿Te refieres a Rayan? Vamos, deja de mirarme con esa cara tan dura. Yo te conozco demasiado. Estaba sonriendo y es por una razón. Te estás enamorando. Ni lo pienses. Si de verdad me conocieras, sabrías que estoy solo siguiendo el plan.